Seguimos aquí en Canal Nacional de Informaciones CNI, siempre planteando las cosas como son. Usted puede ser protagonista del espacio por el día de hoy, apoyándonos con las caricaturas y el Super Chat. Vamos a ver, Checo Severino, le damos las buenas tardes. También a Víctor Manuel Mella, nos da las buenas tardes. Desde Villa Faro, Santo Domingo Este, gracias Víctor Manuel. Héctor Rodríguez nos saluda desde Cotuí. Gracias Héctor por estar con nosotros. Agustín González nos bendice, saludos de Santo Domingo Este. Dice, el Ministerio Público tiene que poner todo su empeño en no perder la credibilidad y el cambio de medidas está dentro de las prerrogativas del juez. Eso es cierto. Roberto Paulino está en Tamboril. Dice que el presidente Abinader está como la vaca de Nina. Víctor Manuel Mella, repito, está en Santo Domingo Este. Wendy García, Wendy, un placer que estés con nosotros. Gracias por sintonizarnos, al igual que a Eusebio Pérez, Eusebio Batista. Vamos a continuar con el espacio, si les parece bien. Vamos a ver. Ya tenía por aquí. Bueno, Antonio Almonte es ministro de Energía y Minas. Y Antonio Almonte es de esas personas que se ve que pueden pasar 100 años haciendo una cosa cotidiana y nunca la van a aprender. Él es político, dice, y como el PRM es un partido de Ventú, pues tienen este elemento como político. Pero yo creo que es uno de los tipos, él será técnico, pero es torpe en el manejo de la política que le toca a él. En este caso que voy a hablar es de la energía eléctrica. Oigan con lo que sale Antonio Almonte sobre los apagones. Dice, no es una situación generalizada. Él da esas informaciones luego de que la prensa le pregunte sobre las tandas de apagones que se reportan en algunas comunidades. Entonces, mi hermano, diga que lo vas a resolver, diga que están trabajando en eso, pero no diga que no es generalizada, que aquí se va la luz generalmente en cualquier lado. Y si usted le coge el récord a este señor de todas las declaraciones emitidas, se va a dar cuenta que es uno de los funcionarios más torpes de este gobierno del PRM. Y miren, decir, señalar a alguien, uno de los funcionarios más torpes en un gobierno saturado de torpezas, donde la eficiencia está muy escasa, no es que no haya, está muy escasa, pero usted tiene que ir a esta área, y tal vez hasta se equivoca cuando lo dice. Él dice que las interrupciones del servicio eléctrico que se reportan en algunas calles son de maneras momentáneas, al decir que puede ocasionarse por una sobrecarga en los circuitos, sí, Antonio Almonte, y también por una, como dice el amigo de él, desde Norte, por una culebra. Y tal vez, como decía el señor Sauri, por una chichigua. Por todo eso, eso es verdad. Pero si usted busca las informaciones de Almonte, es como para echarse para atrás. Ese hombre dijo que iban a aumentar a un consumo regular 3 pesos, 7 pesos, y terminó el asunto usted pagando el doble de lo que usted pagaba. Y él es el ministro de Minas y Energía de la República Dominicana. Lo que es el señor Almonte y los de las sedes es para usted tener pesadilla todas las noches. Las sedes siguen su curso igual. Y ¿cómo usted va a respetar a estos funcionarios? ¿Cómo usted va a creer en la palabra de muchas de estas personas que se comportan como cretinos? Le da lo mismo decir una cosa u otra. Ustedes se acuerdan que básicamente el señor Abinader, ¿qué día fue? Déjame ver si lo tengo aquí. El 19 de julio, es decir, hace un mes y 12 días anunció con bombos y platillos que el gobierno detendría nuevas alzas en tarifas eléctricas
hasta que cambie las circunstancias económicas. Pero más que eso, también el presidente Abinader dijo, frisó un poquito luego, no lo frisó, retrotrajo o anunció que iba a llevar hacia atrás la factura, que esos aumentos no procedían desde octubre. Y yo quiero saber qué persona en República Dominicana le ha llegado la factura comparada con la de octubre. Me gustaría que me escribieran en el chat sobre eso. ¿Qué persona ha recibido eso? A mí, mi factura, que me la subieron a 19 mil y pico de pesos de un fuetazo y después me la bajaron 1,000 pesos, una burla. Yo no he consumido más de lo que consumo habitualmente, inclusive he reducido el consumo familiar. Y veo este mes que la fecha de pago normalmente es el 19, 20, 19, y entonces el mes de agosto me refiero, veo que no aparece. Y como el 20, el 21 de agosto, me suman las dos facturas, ya septiembre, para pago en septiembre, y me llega de 36.800 y tantos de pesos. Pues amigos míos, hoy se aparecieron aquí a cortarme la luz, ya yo estaba presupuestado, bueno, déjame ver cómo me hago para poder pagar la energía eléctrica junto, así 36.000 pesos de un fuetazo. Pero hoy se presentaron a... Por suerte, pude resolver a tiempo y puedo transmitirlo. Pero lo que estoy diciendo con esto, ¿dónde está la palabra? Aquel enunciado que hace el señor Abinader de que quedan retrotrae la factura octubre, que usted va a tener los precios de octubre, ¿dónde queda? Porque a fin de cuentas, amigos míos, usted sabe lo que le hicieron en todo este proceso y lo han dejado así como está. Le hicieron un fraude a usted. Así como aparecen personas que le hacen fraude a las sedes, la sede le hizo un fraude a usted. Le aumentó el consumo sin usted consumir. En sentido general, y le aumentó el kilovatio hora y ¡fran! Duplicaron sus ingresos en todo ese tiempo. Dieron un palo. Por eso usted ve que las finanzas del gobierno dicen que son récord, entre otras cosas. Y un país no puede seguir así. ¿Cómo uno puede respetar a esta gente? Coño, ¿cómo uno puede respetar si son los primeros taúres? Son personas que lo que viven es tratando de que usted mira para un lado para engañarlo con una pendejada así. En cualquier país del mundo, a excepción de España, comunión fe no, o sea, eso es una religión, el gobierno tiene fe pública. Cuando está vendiendo servicios. Aquí no. Es preferible que lo administre otra gente y no esta gente. Aunque no debo estar dando ideas tampoco. A lo que me refiero es que usted no puede tener un gobierno que no tenga fe pública, que sea el primero que lo va a engañar si usted se descuida. Y eso es lo que ha pasado aquí. No lo dice nadie porque nadie se quiere meter en problemas. Pero ya, yo estoy hasta allá de problemas y que sea lo que sea. Son un grupo de abusadores. Eso es lo que son. Y son gente que prometen villas y castillas y no hacen nada. Son un fraude. Un fraude. Pasando a otro tema, hay problemas en la Defensoría del Pueblo. Ese es Pablo Ulloa, titular de la Defensoría del Pueblo, y ha entrado en un dime y direte con otro funcionario de la Defensoría del Pueblo, que nada lo ayuda a él, no lo ayuda al otro, y que le resta fuerzas a la Defensoría del Pueblo. Sucede que el segundo sustituto de Pablo Ulloa, Miguel Puello, que es un miembro del PRM activo, pero escribe el miércoles pasado en el Listín Diario un artículo donde le manda fuego a Pablo Ulloa. Él dice
que Ulloa está manejando la institución de forma unilateral y cuestiona que durante todo un año de gestión no ha convocado una sola reunión con los dos adjuntos y los dos suplentes. Ulloa le contesta hoy, y me encuentro muy mal porque él es el superior y él tiene que manejar eso al interno, y de alguna forma él dirá, bueno, pero el otro se externó. Pero tú lo manejas, Pablo Ulloa maneja eso jerárquicamente, si tú quieres, porque el jefe ahí eres tú. Y hoy lo que le responde es que su segundo suplente, el señor que escribió, Miguel Puello, desconoce el rol constitucional del órgano y la ley 1901 que crea el Defensor del Pueblo. El rol de los suplentes del Defensor del Pueblo es suplir la ausencia del titular, ya que ninguna norma de ordenamiento jurídico le confiere otra prerrogativa. Primero le dice ignorante en materia de Defensoría del Pueblo y después le dice que él es un segundón o un tercerón en este caso, porque el segundón sería el primer suplente del Defensor del Pueblo. Pero viéndolo como institución, esos dimes y diretes rebajan, le quitan altura, le restan fuerza, veracidad, a instituciones que deben estar velando por el bien de la ciudadanía, como escudo de la ciudadanía. Entonces, si usted va a ser escudo y lo ven matándose con un subalterno suyo o un sustituto suyo, esa defensoría no tiene fe, no tiene fe pública, lamentablemente. Vamos a un pequeño corte, retornamos en breve. Quédese en línea, usted no se mueve, este es Canal Nacional de Informaciones CNI, siempre planteando las cosas como son.